Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Placer tenerlos por acá. Buenas noches. Estamos transmitiendo, estamos en vivo en Zoom, también en Facebook. Por acá, listo, perfecto. Bien, perfecto. Ya tenemos todo listo. Ahora sí, buenas noches. ¿Cómo están? Placer saludarlos. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista. En convenio con TIC, brindamos esta serie de webinars de lunes a jueves 7:30 p.m. Hoy tendremos un repaso general de las hipótesis generadas durante el premercado. También veremos algo de fundamentales y, por supuesto, tendremos una sesión abierta de preguntas y respuestas para todos aquellos que tengan preguntas. Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Cuéntenme también quién va llegando acá a Facebook. Por Zoom también me pueden decir desde dónde nos visitan. Y ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal esta semana operativa? Yo creo que ya la próxima tendremos mucho más volumen, aunque bueno, en realidad sí se movió, no estuvo tan lenta como me lo imaginaba. Elena, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. No estuvo tan lenta, creo que hubo varias oportunidades. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno, Jaime, me alegra muchísimo. Nosotros acá en Colombia, que ya para este Puente de Reyes tendremos cuarentena total en casi que todo el país. Desde Neiva, Caesar, bienvenido, me alegra muchísimo tenerte. Meli, hola, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá, Meli. Muchas gracias, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas noches para ti también. Espero te encuentres muy bien. Dani, ¿qué tal? Feliz año, así será. Muchos pips este 2021. Hola, José, bienvenido, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Por acá, Collazos, Rogelio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo van? Espero que todos estén muy bien. Vamos a dar unos minutos más mientras se va uniendo la gente. ¿Listo? Esta semana fue exitosa. Ah, qué bueno, José, me alegra muchísimo con todos estos eventos que tuvimos. ¿Cómo inicia el 2021, no? Casi que un golpe de estado por allá en Estados Unidos. La toma del Capitolio, bueno, la ratificación de Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos, que se estará posesionando. Estamos hoy a 7 ya casi, en unos 13 días, el 20 de enero, tendremos la posesión de Joe Biden. Recuerden que pues, ese día realmente también es muy bueno hacer trading, ¿no? Porque realmente la volatilidad incrementa bastante. Sergio, muy buena pregunta. ¿Qué necesito para hacer swing trading? Muy, muy buena pregunta. Y por acá, Alejo, muy buenas noches. Bueno, para ir contestando tu pregunta, número uno, pues necesitas, en mi opinión, digamos que puedes recibir la opinión de varias personas, pero yo considero que para hacer swing trading hay que tener una cuenta, digamos, un poco más grande que si se operara intradía o scalping. Realmente para hacer scalping tú puedes tener una cuenta de 50, $100 sin problema. Para hacer trading intradía con 200, $300 es aceptable. Pero para hacer scalping yo creo que a partir de los, perdón, para hacer swing a partir de los $500, incluso si se puede llegar a los 1000 sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque pues el swing trading finalmente lo que uno quiere es tener más o menos las mismas ganancias que se pueden tener en un trading intradía. ¿Listo? Sin la necesidad de estar tanto tiempo en la pantalla, pero eso supone claramente que vas a ejecutar muchos menos trades de los que vas a hacer en el day trading. ¿Qué haces entonces? Si en el day trading asumes el 1% de operación por riesgo, perdón, el 1% de riesgo por operación, entonces en el swing trading vas a arriesgar el 2, 3, 4, incluso 5%. Cosa que, por ejemplo, un trader intradía hace al día 3, 4 operaciones, ¿listo?
tú harás esas mismas operaciones, pero no al día, sino a la semana. Entonces tienes que dividir el riesgo para que la recompensa, pues te ofrezca entonces un buen nivel de hacer swing trading. ¿Listo? Segundo y muy importante, tal vez es incluso más importante, el tema del manejo de emociones, el manejo psicológico, ¿vale? Es muy, pero muy relevante, ya que pues tendrás que estar, uno, gerenciando la posición solo en el momento donde tengas tiempo de hacerlo, y dos, tendrás que tener, pues digamos, la disposición a enfrentarte a las correcciones dependiendo de la operación que hayas hecho. Si fue una compra, pues a las correcciones bajistas, y si fue una venta, a las correcciones alcistas. La cuenta de 100 la llevé a 1700, hasta yo me quedé loco. Bueno, wow. Pues yo también me hubiera quedado súper loco. Qué bien, te felicito, José, la verdad. Me alegra muchísimo. Tienes que cuidarla porque cuando pasan ese tipo de situaciones, pues te puedes alterar. Esto es, yo creo que es el momento en el que más psicológicamente te tienes que sentir tranquilo. Muy bien, estuvo, bueno, de locos, como dices tú. Pero es importante que entiendas que, pues bueno, es una situación que pasó súper bien, pero no puedes entonces descontrolarte en lo que viene, ¿listo? Tienes que tratar de enfocarte en cuidar ahora lo que has ganado. Carlos nos dice por acá que has estado un poquito alejado por temas laborales. Bueno, pues Carlos, digamos que mira, yo te entiendo mucho porque en el 2020 a mí me pasó, yo dejé muy de lado, no 100%, pero sí, hasta un 60% del lado del trading por estar enfocado en otras cosas, pero realmente yo creo que uno puede sacarle el tiempo, listo, yo sé que es difícil, pero sacarle así sea una hora, 50, 40 minutos al día, porque realmente lo vale, listo. Entonces, nada, por acá bienvenido, sabes que tienes los diferidos, el blog, en cualquier momento que lo puedas ver, listo. Porque sí es importante. Yo creo que yo recuerdo cuando yo empecé a hacer trading, me tomé unas vacaciones como de 2 meses, digamos que hice 6 meses trading, me tomé 2 meses de vacaciones, donde no hice realmente nada y ya se me iban olvidando algunas cosas. Es como cuando uno practica un idioma, si lo deja, está aprendiendo un idioma, si lo deja de practicar, pues entonces se le va olvidando. Bien, señores, entonces, aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Listo, dicho esto, vámonos a nuestra plataforma de MT4 de Tickmill. Listo, por acá que tenemos al Standard & Poor's 500, que habíamos dicho, lo dijimos desde el principio de la semana, iba a volver a sus máximos históricos, no solamente volvió, sino que lo superó. Noticias del día, pues con el rally que presentó Tesla, este señor Elon Musk se posesiona como el hombre más rico del mundo, superando la fortuna de Jeff Bezos por más de 1.500 millones de dólares. Listo, una fortuna de 188 mil millones de dólares, lo cual pues ya es algo bastante exagerado, ¿no? ¿Qué otras noticias hemos tenido importantes? Pues claramente que Biden ha sido ratificado, el Congreso confirmó la elección de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos y pues ya tiene el camino libre para posesionarse el 20 de enero. Ya Trump, indiscutiblemente después de todo lo que pasó, dijo con su portavoz que garantizará una transición ordenada del poder, lo cual pues creo que es lo mínimo que puede hacer después de realmente todos los disturbios que ocurrieron. No creo que eso no se esperaba. También muy importante, el dólar y los bonos del tesoro frenan pérdidas, listo, frenaron un poco, el DXY frenó un poco las pérdidas, se pueden dar cuenta ahora que vayamos a ver los pares donde el dólar está como un nominador, podremos observarlo, listo. Las acciones pues subieron bastante, claramente con la subida de los índices, por supuesto. El Tesla alcanzó a estar durante el día cotizando por encima de Facebook, lo cual pues fue también un evento realmente muy importante. También importante para las noticias, digamos, de las acciones chinas, Alibaba y Tencent van en camino de la lista negra de Estados Unidos, muy relevante mencionarlo. Y el petróleo se consolida tras los datos de la Administración de Información Energética. Listo, consolidación. Oscar Contreras por acá. Hola, y Oscar Preto. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bueno, ¿qué trajeron todas estas noticias? Yo creo que estamos todos a la expectativa de lo que va a ocurrir
con esta nueva cepa del coronavirus, con este nuevo pico que está en aumento. El tema de las cuarentenas ya está preocupando porque apenas está empezando el año y ya empezamos a cerrar. En el caso de Colombia, pues ya superamos las 300 muertes al día y por supuesto los 10.000 contagios. Cada día creo que se establece un récord. Precisamente por eso se estableció un toque de queda en casi todas las ciudades del país. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a las hipótesis que habíamos planteado, pues bueno, yo creo que la que más quería comentarles era esta, del Standard Poor's 500. Si recuerdan, cuando nosotros empezamos a analizar el activo, empezó, digamos, a tener una etapa de lateralidad por acá. ¿Listo? Esta etapa de lateralidad, habíamos dicho, aquí hizo un primer, digamos, intento de subir, ruptura fallida. Por acá con un shakeout, creo que este shakeout fue muy importante, ¿vale? Porque después de ese, rebota en el 3706 y se va, ¿listo? Se fue, yo creo que yo habría tomado utilidad en esta zona, 2780, ¿listo? De haber tomado la negociación, muy interesante lo que hizo el Standard & Poor's. Habíamos mencionado, había dado el retroceso, lo hizo durante una época donde era normal un retroceso, entonces, pues, bueno, simplemente los que tomaron ese trade, felicitaciones. Buenas noches, ¿cómo se puede salir de una operación flotante? Por ejemplo, en el oro compré en el 1915 y venden en el 1910 los dos activados. Ok, Andy, pero ¿qué quieres hacer exactamente? ¿Quieres cerrar completamente la operación o quieres cerrarla de manera parcial? ¿Cómo es posible que con el problema político y el drama de la pandemia y tantas empresas en pérdidas y los índices estén en máximos? ¿Dónde está el fallo? Muy buena pregunta, Oscar. Bueno, realmente más allá de un tema económico, que es lo que muchos, digamos, asesores, inversores y expertos comentan, es el exceso de confianza en lo que está pasando, ¿no? Esto a mí me parece que es exceso de confianza. Por supuesto, se respalda un poco con el tema de los paquetes de estímulos. Los estímulos que aprueba, digamos, el Congreso de Estados Unidos son realmente grandes y eso, digamos, que alivia la economía. Pero yo no dejo de pensar que esto, pues, se infla de simple aire, ¿no? Aire y aire y aire, porque, pues, ¿qué más puede estar de fondo después de todo lo que tú mencionas? Realmente, el drama económico de lo que subvivió Estados Unidos durante su pérdida de empleos, durante su disminución en la capacidad laboral, afecta bastante a los índices americanos y lo único que vemos todos los días es que siguen haciendo máximos y máximos históricos después de estar absolutamente extendidos. Entonces, pues esta situación explicada desde un punto de vista económico podría decirse, resumirse en paquete de estímulos aprobado, pues solución económica, pero para mí, pues también tiene que ver con que ya se está inflando a partir de la impresión de dinero que genera claramente inflación y que en cualquier momento explota. Y hace entonces que esto se convierta en una burbuja y venga la recesión como lo que ocurrió en 2008. Lo que pasa es que pues ya llevamos desde 2008 esperando una nueva caída, ¿bien? Ya son muchos años que han pasado sin que los índices caigan y pues por supuesto esto empieza a preocupar. ¿Listo? Vale, pero bueno, finalmente se dio muy bien la operación del Standard Poor's. Dólar yen ayer me sorprendió, si recuerdan, teníamos entonces trazada esta línea amarilla para identificar el patrón en el marco de 5 minutos con el fin de que si rompía ese nivel de los 107.97, pues nos íbamos a ventas. Pero, y yo creo que este es uno de los principios que más me gusta de Breastin Barger y su libro El entrenador de trading, un tema psicológico importantísimo. Fíjense que la primera ruptura es fallida, ¿listo? ¿Vale? El activo falla, se devuelve, pero en la segunda, pues efectivamente se va. Es decir, aquí muchos inversores en esta ruptura de una hora entraron a comprar, ¿listo? Entraron, digamos, directo y seguramente o salieron en break-even o no ganaron mucho o la mayoría los estopió, ¿listo? Stop. Pero el activo vuelve y en la segunda ocasión rompe, hace un ligero patrón avisando, oiga, me voy a ir, ¿listo? Me voy a ir. Cómprenme y efectivamente se va al alza. En el marco de 5 minutos, yo creo que pues hubo varios, pero varios patrones que nos indicaban esta situación. Realmente, pues uno de ellos fue este mínimo mayor de acá, que de haberse negociado, pues habría sido una operación extremadamente linda. Miren esa belleza de subida. Por supuesto, en gerencia esto no es tan sencillo como decir, ah, ok, ya me hubiera ganado 11 veces lo que estoy arriesgando. Por supuesto, no. Pero pues en un trading intradía, realmente creo que una toma de beneficios de 3 a 1 en este primero habría sido algo interesante y después siguió presentando patrones. Listo, digamos que aquí hizo otro.
Más o menos esta sería la forma operativa. Y realmente creo que este sí habría tocado el beneficio del casi el 4 a 1 en la resistencia de los 103,70, que era pues mi punto, ¿no? Hola, Juanda, bienvenido, no te preocupes. Entonces, realmente muy, muy interesante lo que hizo el dólar yen. Yo me esperaba que si rompía la zona cayera, pero sí tenía pendiente, precisamente por el trazo de la línea de tendencia, pues que podía subir en caso de vulnerarla y efectivamente lo hizo. El que sí me ha dejado esperando ha sido el dólar canadiense, listo, incluso le tenía un poco más de fe. Estaba muy seguro que por encima del 1.2714 iba a subir, listo, estaba esperando esa subida, se alcanzó a consolidar, pero finalmente cayó, listo. Lindo trade el del Kiwi, así es, hermoso, ahora lo revisamos. Quisiera saber si se puede cerrar, pero sin pérdida o pérdida mínima, ya que si sube, estoy en pérdida. ¿Será que el oro volverá? Ah, ok, o sea, Andy, ya, ya te entiendo. O sea, no me estás preguntando técnicamente cómo cerrarla, sino en mi opinión, ya, ya, ya te entiendo. Es que pensé que me estabas preguntando si... ¿Cómo se cierra? ¿Listo? Entonces, a ver, espérame, vuelvo a leer tu primer. ¿Cómo se puede salir de una operación flotante? Por ejemplo, en el oro compran en 1915 y venden en 1910. Los dos activados. Quisiera saber si se puede cerrar, pero sin pérdida o pérdida mínima, ya que si se sube, estoy en pérdida. Ah, ok, vale, sí, pues yo. O sea, entraste más o menos como en un trade de cobertura, ¿sí? Lo que entiendo. Entraste en compra y venta al mismo tiempo. Pues sencillamente abres la terminal con control T o en donde hayas ejecutado tu operación, simplemente le das clic derecho a cualquier línea que tengas por ahí y le das cerrar close trade o cerrar el trade. ¿Listo? Ambos trades. Diego, claro que sí, ya lo. Ahora lo analizamos. ¿Listo? Ahora analizamos nuevamente el XRP. El trader Kiwi, pues que ese sí lo comentó Juanda y se dio muy bien. Claramente estaba extendido. Habíamos dicho en esta línea, pues de tendencia tan vertical que tenía, que la había roto y había vuelto primera vez, aquí cae, y en la segunda vez también fue ruptura fallida y empezó a caer. Incluso yo quisiera, pues que cayera más, ¿no? Yo lo quisiera ver en el 0.7084. Esa sería mi zona de verla, pero bueno. Realmente sí, se puede aprovechar muy bien porque si uno se va a un marco pequeño, como lo es por ejemplo 5 minutos, pues fíjense que hubo varios patrones, entre ellos por ejemplo este LH, que habrían permitido entonces tomar una negociación de unos 50, más o menos, sí, 55, 60 pips de caída. Y pues bueno, habría sido una negociación interesante. Lo habíamos comentado también por el tema, por supuesto, de que únicamente estaba muy extendido. Y los fallos de nuevos máximos nos daban entonces la posibilidad de que el activo fallara. Listo, eso es. Yo creo que en una hora la forma más representativa es cuando hace el máximo, listo, este pico, y trata de hacer el segundo y se queda colgado, pues entonces ya uno dice, oiga, voy a entrar a vender, listo, obviamente en un trade rápido. Oscar, Sebastián, ¿tienes cuenta MAM de Tickmill? ¿Cómo funciona? No, la verdad, sí he tenido cuentas MAM, pero en Tickmill aún no. Yo creo que, bueno, si quieres te averiguo para la próxima sesión, puedo averiguarlo o puedes escribir también en el chat de Tickmill o en soporte y te explican realmente ellos cómo es, porque yo con Tickmill directamente no he manejado una cuenta MAM. ¿Listo? Pero igual si quieres yo te puedo averiguar también y lo comentamos acá. Sí, claro, así es. Lo más probable es que siga cayendo. Realmente creo que ya está supremamente extendido. Lo vemos en el marco semanal. Lo habíamos dicho, esto ya es un rally y es que es una pared, ¿no? Es una total pared. Entonces, en cualquier momento debería caer. Yo creo que si nosotros nos enfocamos nuevamente en 5 minutos, fíjense que, pues claramente aquí ya se empezó a enrangar, pero si rompe ese enrangamiento y algunas medias, empezando por la SMA, pues podríamos seguir buscando ventas. ¿Vale? Otro de los activos, a ver, que me estaba interesando muchísimo, bueno, la libra, no, pues digamos que está cayendo, pero no tanto como yo quisiera. Finalmente ya saben que lo que quiero para la librita es que venga a visitar nuevamente su línea de tendencia, entonces necesito que siga cayendo, pero me gusta cómo lo está haciendo, ¿no? Porque lo está haciendo, digamos, no solamente una sola vela o dos, tres velas de solamente caída, sino que lo está haciendo de una manera ordenada. Entonces, pues está interesante la libra, aunque no ha tenido mucho movimiento en intradía
Para el tema operativo, creo que hay muchos mejores activos que nuestra amiga la Libra. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por acá? Nuestro amigo el Oro, interesante lo que está haciendo. La corrección en diario y en el marco de 4 horas ya está volviendo a visitar esos 1900. Se está quedando ahí. Me gusta mucho que se quede en esa zona, porque si sigue perdiendo la sobrecompra, en cualquier momento entonces nos podríamos ir a buscar compras. ¿Listo? Que está enrangado, pareciera que va a volver a subir. Entonces, pues tendríamos una oportunidad interesante. Yo creo que la próxima semana va a estar bien, bien, bien interesante. Ahora, quiero ratificar una cosa. Mañana, a ver, pongo por acá el calendario económico, porque yo no sé, mañana debe ser NFP. Pero cuando vi la primera vez el calendario, puse el que no era FX Street. Cuando vi por primera vez el calendario, no vi esa noticia, impacto alto. Impacto alto, sí señores, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hora las tendremos? A las 8:30 de la mañana. Ya no toca madrugar tanto porque antes siempre eran a las 7:30 por la diferencia horaria. Pero viendo esta situación y viendo que ya, pues, digamos que, claro, esto es fundamental es cuando estamos en plena pandemia y con tantas noticias tan importantes como la que hemos visto, pues realmente se tornan muy innecesarios, o sea, poco volátiles para los activos. Pero como ya estamos superando esa etapa, creería yo que podríamos encontrar alguna oportunidad para negociar el dólar canadiense, sobre todo porque tenemos también los datos de empleo. ¿Listo? Entonces, yo creo que mañana, sí, mañana voy a buscar un trade en el canadiense. Voy a pretender de que sea una compra. ¿Listo? En ese fundamental es peligroso. Pero bueno, voy a hacerlo. La verdad, lo voy a hacer. Hace mucho que no lo hacía. Martincito nos pregunta por el Bitcoin. Vamos a verlo. Claro que sí. Por acá creo que lo tengo en la pestaña de TradingView. Bitcoin, BTC. Vamos a ponerlo por acá, que alcanzó también nuevos máximos, ¿no? Alcanzó nuevos máximos nuestro amigo el BTC. Ya 39 mil, wow. Eso ya, pues, ya me preocupa. Pero bueno, es que también están entrando fuertes inversores, ¿no? Están entrando inversores grandes y pues eso hace claramente que cada vez que entra uno, pues tenemos entonces estas fuertes. Ay, ¿esto pasó? ¿Qué le pasó a esto? BTC. Gráfico con todas las funciones del BTC. A ver si me carga. Y ya lo miramos. El Ethereum también, $1.200. Realmente que pues sí me quedé muy, pero muy asombrado de cómo subieron esos activos. Sobre todo cuando uno al principio es, digamos, dudoso, porque pues yo les comenté, yo dudé mucho. Sí, efectivamente, creo que alcanzó a tocarlos. Sí, exactamente. Alcanzó a estar cotizando a los 40 mil. Wow. 41 mil alcanzó a tocar. 41 mil dólares un solo Bitcoin. ¿Vale? Imagínense, a ver, tener en estos momentos unos 10 Bitcoins. 10 Bitcoins nada más. Que sería fantástico, ¿no? Pero bueno, bien. Va muy bien. Yo creo que, pues, lo hemos dicho siempre. Yo estoy esperando. No sé cuánto tiempo me quedaré esperando porque la llevo esperando, imagínense, desde que, más o menos desde que hizo este gap, ¿sí? Desde que ocurrió el gap, desde el 28 de diciembre estoy esperando la corrección y pues nada que sienta. BTC no lo detiene nadie, además, 6 bancos alemanes compraron Bitcoin como valor refugio, entre los bancos está el Deutsche Bank. Ok, gracias por esa noticia, Juanda. Juanda siempre por acá con los fundamentales interesantísimos. Ya, claro, como activo refugio, importantísimo esa compra del Deutsche Bank. Entonces, por supuesto, no se va a detener. Ahora, pues, claro, si uno dice, oiga, pero es que yo quiero invertir ya. Bueno, pues comprar, ¿listo? Tratar de comprar lo que se pueda. Yo seguiré esperando la corrección, pero puede que me quede esperando. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Aparte de nuestro amigo el Bitcoin, el oro, vamos a ver el petróleo. Creo que se logró estabilizar efectivamente.
Está muy bien, ya en esa cotización superando los $50 el barril me gusta mucho porque me parece que volvería a tener entonces esa intención alcista, importantísima intención alcista superando los $50 el barril. Yo creo que pues la forma más oportuna de operarlo es cuando encontremos la corrección en el marco diario, ¿vale? Vamos a ver en H4. Sí, es que cada vez como que, o sea, se está yendo ya sin presentar patrones, realmente creo que está como un vertical y bueno, se estabiliza un poco acá, pero creo que la opción para este 2021 será que vuelva, por ejemplo, a la cotización de lo que cotizaba antes, ¿no? Más o menos 70, $80 el barril, que era lo normal ver el petróleo. Dólar Index, claro que sí, José, vámonos para el Dólar Index. Un segundo, abro por acá el gráfico del BTC y lo buscamos aquí mismo. Vamos a buscar nuestro amigo el dólar index. Bien, miren cómo, pues por fin, es pocas veces dentro de esta fuerte tendencia bajista, pocas veces vemos una vela de rango amplio. ¿Listo? Bueno, aquí recientemente hubo una el 21 de diciembre, pero realmente las velitas verdes que pasan, son muy pequeñas, entonces una vela de rango amplio realmente lo emociona. El tema es que, pues, bueno, si bien lo hizo frenar un poco, pues la única forma de encontrar una situación esperanzadora para compras sería entonces que vulnerara una posible línea de tendencia que iría trazada por acá, ¿vale? Vamos a trazarla. Es que, a ver, podría trazarse, sí, realmente creo que acá. Más o menos uniendo este pico. ¿Listo? Pero pues yo lo veo muy lejano a que ocurra esa situación. E incluso tendríamos que tener en cuenta al principio de que si vuelve a tocar esta tendencia, puede ser simplemente una corrección para volver a su caída. Rogelio, el dólar yen para venta. Bueno, pues yo la verdad no lo estoy viendo para venta aún. A menos de que quieras ejecutar, pues pensando en un principio de corrección. Pero pues fíjate que lo que está haciendo es una corrección ordenada para seguir subiendo. Vela de rango amplio que rompe un fuerte nivel de soporte. Este soporte de los 103.73 es muy, muy fuerte. Y eso lo que está indicando posiblemente es que quiere volver a visitar los 104. Entonces, pues técnicamente hablando, el dólar yen me parece que no está en una posición para venta. De compra, sí. Incluso creo que está para compra. Creo que este mínimo mayor, esa corrección después de la ruptura, si se sigue manteniendo esa corrección, podríamos encontrar entonces una situación para irnos a comprar el dólar. Lástima es que los marcos pues, semanales y los marcos mayores están muy enrangados y pues eso da un poquito de pereza. El CAD yen, bueno, pues en correlación con lo que había pasado con el dólar contra el dólar canadiense, continuó, perdón, con su subida. Ya volvió a ubicarse acá en el marco diario con fluidez. Bien interesante lo que está haciendo en el marco diario. Creo que podría subir. Es un desarme. No, es que claro, si rompe ese 81.40, pues tiene todo el espacio para llegar a los 83. Entonces, realmente más ventas ya imposible. Y compras sería con correcciones que presente en el marco diario. ¿Vale? Creo que esa sería la forma interesante para volver entonces a esos 83. Y es que fíjense algo que yo estaba pasando y es que ya esa línea de tendencia bajista pareciera que se va a vulnerar. Ya tenemos que seguir buscando entonces resistencias a las que podría llegar en las próximas semanas nuestro amigo el CAD yen. Está interesante para buscarle compras. Bien. Vamos a ver, quiero ver si el euro yen, libra yen se mantuvo en un rango. No me gusta lo que está haciendo. Quiero ver si el euro yen. A ver si efectivamente volvió. No. Se está tratando de ir. Y parece que se quiere ir y se va a ir. Creo que sí se va a ir, señores. Yo estaba esperando esto. Pues lo que cualquier analista técnico espera después de una ruptura sin haber participado digamos, en la compra directa. Y era la caída hasta el 126.61, ¿listo? Y en ese punto, pues ahí es donde uno le entra sin mente. Realmente uno ahí es donde dice, me voy a comprar sí o sí. Pero bueno, puede que pase, ¿listo? Como puede, que en ese punto ya como vulneró y no fue una ruptura fallida como la anterior,
y tiene, digamos, el espacio, la fluidez para continuar, pues se vaya, se siga yendo. Vamos a tratar de, a ver, se me fue aquí doble clic. Vamos a ponerle. Uf, miren, tiene mucho espacio, muchísimo, muchísimo espacio. Y al tener fluidez en el marco semanal, marco tan importante como es este marco semanal, pues realmente empieza a cobrar mejores oportunidades técnicas de inversión alcista en los marcos pequeños como son H4 y H1. ¿Listo? Euro australiano. Finalmente sigue sin darnos esa posibilidad del breakout failure. ¿Listo? Yo sigo esperándolo, bueno, seguiré esperándolo. No lo voy a negociar en corto hasta que haga el breakout failure. Si no lo hace, pues sencillamente no lo negocio. Podemos esperar pullback y tomar retra en euro yen. Así es, Wanda, me parece muy bien. Bueno, el dólar contra el peso mexicano, interesante esta velita que presentó por acá. Vela de rango amplio similar a la del DXY. ¿Listo? Interesante, pero pues para compras la confirmación sería únicamente por encima de los 20.19. Quiero ver entonces el dólar peso, porque ayer el dólar peso pues sufrió muchísimo. El dólar peso volvió a cotizar a los 3.400. USD Cup. Ah, ok. 3.487. La vela fue para el dólar como tal. Qué bien. Me gusta. A mí sí me alegra mucho esto, porque podría entonces volver a tocar los 3.500 y mantenerse al menos unas semanitas ahí. Y yo lo necesito por lo menos un mesecito. Que se quede en ese 3.500, 3.517, sería súper, súper interesante. Me serviría demasiado, la verdad, que se mantenga en esa zona. Y pues bueno, interesante ver cómo esa vela de rango amplio también se correlaciona con lo que pasó en los índices, ¿no? Pues si uno se va al Nasdaq, por ejemplo, lo normal es que sea la correlación. Entonces el dólar subió, listo, como activo refugio. Por supuesto, la economía, las acciones están cayendo, pero en este caso, pues por el contrario, alcanzan máximos históricos. Entonces, pues bueno, algo de desalineación seguramente por los eventos políticos y sociales que han ocurrido en estos últimos días, que sí han estado bien conmocionantes. ¿Listo? Pero, pues bueno. También he leído mucho de efectos secundarios. Bueno, es que algunos portales realmente yo creo que se enfocan más que en ver el potencial de la vacuna, en los efectos secundarios que tiene, que un doctor se murió porque se la aplicó y que tenía las plaquetas bajas, también que una enfermera se desmayó, que a otra se contagió. Sí, pues bueno, yo creo que, no sé, o sea, pienso yo, pedíamos una vacuna rápido, pues la tenemos, por supuesto, como cualquier vacuna, listo, si ustedes se remiten a la historia de la vacunación. Pues siempre ha habido efectos secundarios, también hay algunas personas que responden con alguna alergia, listo, pero pues realmente la prueba que se hace, que son los famosos RCT en medicina, los estudios random, listo, aleatorios, pues realmente mostraron en el porcentaje de personas que se hizo, pues que no tenía efectos secundarios tan graves. Los está teniendo, pero pues bueno, es lo que podíamos esperar. US Tech. Vamos a ver los europeos, el DAX 30, a ver qué tenemos por acá. A ver si están siguiendo los pasos de los americanos. Efectivamente, uf, bonito. DAX 30, por fin lo veo, alcanzó sus máximos históricos. Bien, ya completamente extendido. Listo. Hace mucho no veía un DAX tan extendido, pero bueno, máximos históricos por primera vez. Para el DAX 30, por acá nos dice, ahí la economía a futuro depende de la evolución de los bonos a 5 y 10 años, que sea por encima de un 2% sobre PIB a nivel mundial, nos comenta Wanda. Bueno, pues la situación para el 2021 yo creo que va a ser muy, puede ser una sorpresa total, pienso yo también, Wanda. Pienso yo que puede ser una sorpresa total porque, pues, 2020 los índices empezaron con una caída fuerte, ¿sí? Una caída del 30-25% de todo lo que habían ganado durante la fuerte subida de estos 10 años, 11 años, perdón. Y 2021 ya inicia con índices, claro, la proyección alcista, pero con índices que ya están en lo que yo denominaría el tope, listo, el techo. Entonces, o viene una fuerte caída,
o viene un enrangamiento, pero si siguen subiendo de manera indefinida, pues claramente nos estarían mostrando que, pues, que no hay ningún, o sea, no hay ningún ciclo económico a seguir, no hay ninguna ley económica que les impida esa subida, y pues por supuesto se vuelve un tema mucho más riesgoso para la economía. Entonces yo quisiera, la verdad, empezar a ver al menos una corrección en tiempo, ¿listo? Si no un colapso, al menos una corrección en tiempo. El euro kiwi, este que habíamos dicho, bueno, no, está supremamente quietico. Quiero que veamos unos momentos los agrícolas, que hace mucho no los vemos. Vamos a empezar por acá con nuestra amiga Soybean, frijol de soya. Listo, por acá vamos a poner el futuro. Listo, CBOT. Marco diario, miren esa belleza de gráfica de la soya. ¿Ah? Hermosa. Quiero ver cuándo pasó esto. 11 de diciembre da ese fuerte rally. Muy bien. Muy bien. Cómo van los. Es que todo está subiendo, ¿no? Todo. Todo. Incluso hoy en día hasta el dólar está subiendo. Quiero ver, confirmar también entonces con el trigo. ZW Contract in Front. Fuerte subida también, no tan increíble como la de la soya, y lo que les comento siempre del marco diario y la potencia que tiene el marco diario realmente. Bien, primera ruptura, bueno, aquí la línea de tendencia. Primera ruptura fallida con shakeout, listo, vela que inmediatamente lo ubica, y en la segunda se va, listo, efectivamente se va. Negociación en una hora, ¿vale? Sencilla, vamos a devolvernos un poco. Tuvimos varias oportunidades, por aquí una, por acá se devuelve y da otra excelente con una fuerte, creo que aquí haberla negociado en este punto en los 621, pues habría subido de manera maravillosa. Vamos a ver el corn y quiero también ver qué está ocurriendo con el aceite de calefacción. Esto es una hora, pero pues bueno, ya en una hora me está mostrando la hermosa subida que tiene. Uy, no, esto sí está una belleza. Y miren ese banderín alcista tan perfecto que vulneró. Uf, qué hermosura. A ver esto, miren esto. Rompe ese banderín y no para. Rally. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Recuerden que en un rally las velas rojas no se cuentan como rojas si no interrumpen la tendencia. ¿Listo? Entonces, contamos todas estas velas y digamos que, miren que muchos de nosotros simplemente nos enfocamos en Bitcoin. Haber invertido, por ejemplo, en el maíz habría sido un ejercicio interesantísimo. Haber invertido en la soya habría sido un ejercicio muy interesante. Incluso en el trigo. ¿Bien? No solamente son las criptomonedas, también hay activos tradicionales en los que uno puede hacer una inversión muy segura y no como un coberturista, sino como un especulador, ¿listo? Y en parte sí, Martincito, pero yo creo que también realmente lo que frenó, o lo que, sí, exactamente, más que lo que hizo subir, lo que frenó la pérdida, yo creo que fue la victoria del Partido Demócrata en la segunda vuelta electoral para decidir los escaños del Senado, eso también muy importante, porque apenas sucedió esa situación, ¿listo? Pues el dólar inmediatamente empezó a subir. ¿Listo? Empezó con esa subida que fue más o menos a las 12:30 hora New York. Pero bueno, hermosa la subida acá del maíz. ¿Listo? Vámonos a Heating Oil. Heating Oil First Line Future. Ta, ta, ta. Vamos a ver, quiero ver si está. Sí, es que esto es igualito, el gráfico está igualito al del petróleo. Completamente igual. No cambia absolutamente nada. Esto sí casi no los veo. Pero bueno, copy. Vamos a ver el futuro del café. Ah, no, este no es. Es porque Eurex. A ver, un segundito. Ya es que estábamos en la. Pero tampoco. Porque no me está mostrando.
¿Cómo alguien se sabe, Juanda, preciso me dijiste y estaba buscándolo? Es que este es uno de los activos que yo nunca en mi vida he operado en futuros, es el café. No sé por qué no me aparece. No, pero es que estos son ya compañías que tienen cotización de café. Regálenme un segundo, busco acá una cosita. Acá en la página de la CME para que me muestre el contrato que está rigiendo ahorita, porque si quiero ver el café, a ver si no me va a tocar. A ver, un segundito, por favor. Ya estoy acá buscando, es que se me trabó esto. Vamos a ver. Ah, bueno, creo que por acá lo encontré en Investing. Porque aquí no me sale KCH, sí. KCH. KCH. Marzo de 2021. Este es el contrato. Es el contrato con liquidez. Ya, ahora sí. Ese es el contrato más líquido. Creo que estábamos viendo tal vez el de 2022. Bueno, este sí. El café realmente no me gusta mucho. Me lo imaginé un poquito mejor, pero bueno, no. Está muy enrangado, me parece a mí. Está en un completo rango. El XRP, claro que sí. Vamos a verlo. ¿Cómo es que se llama esta moneda? Me habían dicho ustedes. Market cap calculated by TradingView XRP dólar. No, perdón, ¿verdad? Acá toca ir acá. Bindex. A ver. Claro que sí, Omar. Por supuesto que sí. Ya lo vamos a mirar. Ya miramos los futuros de ganado. Bueno, esto se recuperó un poco. Cotizando a 0.31. Esa ligera recuperación podría. Bueno, mira que está interesante por la resistencia. La rompió y se ubicó por debajo. Si logra mantenerse con una vela de rango amplio por encima de la resistencia del 0.31, habría, técnicamente hablando, porque yo pues de esta moneda no conozco casi nada, técnicamente hablando y únicamente a manera de especulación, la posibilidad de que siga subiendo, ¿no? Pero bueno, me han comentado por ahí que la SEC, la estaba como en la, mirando en la lista negra y demás. Entonces, pues habrá que ver esas situaciones, ¿no? Pero técnicamente hablando, debería subir si rompe el nivel, ya te lo mencioné otra vez, 0.3143. ¿Listo? A ver, vamos a ver ahora los de ganado. ¿Cómo eran los de ganado? A ver, un segundito, busco los de ganado. Futuros de ganado, ese contrato debe vencer en 2021 de los futuros de ganado. Por eso debe serle uno. A ver, un segundito, lo buscamos por Investing. Se cayó la demanda, nos dice por acá. Diego, ¿compraste la moneda como tal o la estás negociando con algún broker? A ver, pongamos por acá. Segundito, miramos a ver. Si me aparece por acá. Korean Won, pero es que a ver si este es. Continuous Contract. Así es el de la CME, pero se me hace raro la gráfica. Quiero constatarlo con Investing. Dame un segundo, por favor. Constatamos con Investing. A ver si efectivamente es la gráfica. Porque no, creo que ese contrato está venciendo en febrero. Ah, ok, ya te entiendo, Diego. Claro, bueno, pues nada, espero entonces que siga subiendo. De verdad que sí. Que se vaya al cielo como lo está haciendo el Bitcoin.
Gráfico técnico. Un segundito, voy a verificar acá en Investing si este es el. Este es realmente. Les iba a preguntar también, ¿alguno de ustedes ha intentado o ha tenido algún acercamiento con la nueva plataforma de futuros que lanzó Tickmill? ¿Alguno ha tenido como tal? No, no me carga acá en Investing. No me carga acá en Investing, pues no sé, no creo que sea, la verdad no creo que sea este. Esa gráfica no debe tener un poco más de. Si alguien lo ha intentado, porque hoy estuve tratando. Bueno, voy a descargarla. Listo. A ver. Ah, ok, súper. Te envío una. Esa demo, como es con bolsa, dura. Es entre 11 y 14 días, Juanda. ¿Listo? Para que tengas en cuenta. Ah, ok, súper. ¿Y ya? ¿Y cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Ya has hecho algo? ¿Has operado? Quiero verla, a ver qué tan distinta es. Ya, ahora sí lo pude encontrar. El del ganado. Este sí es el gráfico, señores. Vamos a verlo. Aunque creo que. No, sí, claro, es completamente distinto. No tiene tantos gaps. Seguramente es por el contrato. Esto se ve hermoso, el ganado. Miren esta belleza. Ruptura del 112. Shakeout, esto va, uf, lo veo en este año en 127,59 para los amantes de el ganado. Me gusta bastante. 2 días, ah, ok, llevas poquito, súper bien. Bueno, cualquier cosa te pregunto porque a mí no me llegó. Entonces, si me la puedes enviar, porque necesito empezar a cacharrearla a ver qué tan distinta es de la que yo he manejado todos estos años. ¿Listo? Pero bueno, esto está. Para los que les interese, primer nivel 121 para los futuros de ganado y el segundo nivel 127, que no estoy seguro si estamos hablando de máximos históricos, no creería nada, 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 para nada. Pero sí, va muy bien, o sea, que esto, vamos a verlo en marcos como el de 1 hora, a ver qué. Interesantísimo, interesantísimo. Claro que claramente tiene los horarios de cierre de commodities, entonces hay que tener cuidado con esas situaciones, ¿vale? Señores, un placer haber estado con ustedes y nos veremos entonces. Bueno, les iba a decir que disfrutarán de este puente, pero ni siquiera se puede salir, que la alcaldesa llegó de Costa Rica en chanclas, como dicen por ahí muchos. Nos vemos el lunes de la próxima semana con un premercado semanal. Veremos entonces qué nos espera en esa semana. Listo, les mando un gran abrazo, pasen una excelente noche. Gracias por haber estado acá. Claro que sí, Oscar, con muchísimo gusto. Y nada, feliz fin de semana. Estén atentos mañana pues a Miguel, qué bueno saludarte. Lo mismo para mí. Claro que sí, excelente inicio de año y vamos con toda. Y pues nada, los que quieran operar la CNFP, pues estén pendientes porque yo creo que mañana se va a mover. ¿Listo? Jaime, con mucho gusto. Así es, 4 días encerrados, Juanda. ¿Ah, tú también en Falán? Bueno, sí, acá al menos en Cajicá. El cierre es de 8 de la noche a 5 de la mañana, al menos, ¿no? Aunque bueno, yo creo que ya el alcalde, como vio que en Bogotá van a cuarentena total, de pronto se va también. Cáesar, con mucho gusto, Nelly, con muchísimo gusto, pasen una feliz noche. Jairo, con todo el gusto, nos vemos entonces. Ay, yo también te extrañaba a ti, Meli, muchas gracias por tu comentario. Y vamos con toda este 2021, realmente sí, vamos a romperla. Abrazo para todos, cuídense mucho, feliz fin de semana, chao, chao.